Eminentísimo señor Cardenal Prefecto de la Congregación para la Educación Católica, excelentísimo Gran Canciller de la Universidad San Dámaso, querido don Carlos, eminentísimo señor Cardenal Arzobispo Emérito de Madrid, excelentísimo señor Nuncio de su Santidad en España, excelentísimo señores arzobispos y obispos, ilustrísimo señor Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, saludo a la excelentísima señora Fiscal General del Estado que nos ha acompañado en la Eucaristía, ilustrísimo señor Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, ilustrísimo señor Director General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, ilustrísimo señor Director General de Relaciones con la Santa Sede y la Obra Pía de los Santos Lugares del Ministerio de Asuntos Exteriores, excelentísimos y magníficos rectores, autoridades académicas de las distintas universidades que hoy nos acompañan, miembros de las academias, patrocinadores y benefactores de la universidad, estimados decanos y director de las facultades del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad, secretario general, administradora, rectores y directores de los centros y casas de formación vinculados a la universidad, estimados colegas, miembros del cuerpo docente, alumnos, personal de administración y servicios, señoras y señores. Al inaugurar el año académico, volvemos la mirada a la situación social y eclesial. Solo de este modo podemos contribuir al diálogo entre la fe, la razón y las ciencias, al que nos invita con urgencia el Papa Francisco. Se trata de un diálogo que contextualiza la actividad académica para mejor servir a la misión de la Iglesia en el momento que estamos viviendo en nuestras sociedades occidentales sometidas a cambios muy profundos. Tanto el Papa Francisco como Benedicto XVI han sostenido recientemente que hemos entrado en algo más que una época de cambios. Estamos ante un verdadero cambio de época. Por eso el diagnóstico y la respuesta no pueden limitarse a una revisión de orden organizativo o práctico. Hace falta un cambio cultural, espiritual. Las situaciones que conocemos y las que podemos llegar a presenciar reclaman de nosotros una conversión auténtica, un cambio de mentalidad según la etimología del término metanoia. ¿Qué supone hablar de un cambio de época? Es imposible precisarlo en esta intervención. Me limito a entresacar algunos rasgos del diagnóstico que ofrecen distintos analistas culturales. Zygmunt Bauman destaca la inseguridad debida a la pérdida de vínculos humanos y sociales. Cito: «Las raíces de la inseguridad son muy profundas. Se hunden en nuestro modo de vivir. Están marcadas por el debilitamiento de los vínculos interpersonales, el desmoronamiento de las comunidades, la sustitución de la solidaridad por la competencia sin límites, la tendencia a confiar en manos de los individuos la solución de los problemas de mayor calado». Fin de la cita. Antes que prestar atención a amenazas exteriores, que las hay, y algunas muy graves, baste pensar en el terrorismo, Bauman dirige la mirada a este vaciamiento del tejido humano, personal y social que ha sostenido Europa durante siglos y que ahora se traduce en una inseguridad que afecta a todos los aspectos de la vida. En la prensa española, Martínez Bascuñán interpreta la inseguridad como una pérdida de confianza. Dice así ella: «La confianza ciudadana se desvanece y este, más que cualquier otro, es el rasgo común a la mayoría de las democracias occidentales. Las virulencias económicas, el terrorismo transnacional, la disolución de las identidades nacionales, la construcción cultural del otro extranjero como amenaza, la intensificación de controles fronterizos, la renacionalización del discurso, forman parte de un mismo teatro político a un lado y al otro del Atlántico. Asistimos a la erosión acelerada de los fundamentos de un orden liberal que había mantenido viva la posibilidad de ofrecer alternativas políticas hasta la llegada del mundo globalizado». Fin de la cita. En realidad, ya hace años, en los momentos más duros de la crisis global, una de las grandes consultoras internacionales se preguntaba por los factores para superar la crisis y apelaba precisamente a la confianza, designándola nada menos que como el activo subestimado. Su informe hacía afirmaciones de este tenor. Cito: «En la reciente crisis financiera se ha demostrado la importancia vital de la confianza, así como las graves consecuencias que se siguen para la prosperidad económica cuando se ve minada por comportamientos que la gente percibe como traición de la confianza. La confianza no aparece en la cuenta de resultados ni en ningún informe financiero. Por eso, el resultado es que se la ignora ampliamente en estos momentos en que resulta más decisiva que nunca». No podemos sustraernos a la tarea de comprender esta problemática y de ofrecer nuestra contribución ante dificultades compartidas con todos
a partir de la originalidad de la revelación cristiana sobre la presencia y la acción de Dios en la historia. La Europa que hace este diagnóstico es la misma que ha ido elaborando una moderna tradición de pensamiento y de vida que separa profundamente la razón de la confianza, que puede permitir la recuperación del vínculo entre la confianza personal y el conocimiento verdadero. A mi juicio, y solo por lo que toca esta cuestión, el anuncio del Evangelio no supone simplemente ocuparse de un tema, por así decir, religioso, sino que permite participar en el bien de todos, precisamente al mostrar el valor humano, social y económico de la confianza. Al mismo tiempo, hace posible el conocimiento razonable de un testimonio singular en la historia, el de Jesús de Nazaret, quien revela el rostro definitivo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por medio del testimonio apostólico presente en el camino del pueblo de Dios ha llegado hasta nosotros. Son como dos caras de la misma moneda. En la medida en que vivimos y comprendemos mejor los contenidos de nuestra fe, que actúa por la caridad, podemos servir al bien común, porque ofrecemos aquello de lo que todos estamos necesitados, una forma singular de experiencia humana que vive de la confianza, que da confianza, que hace crecer y fortalece la confianza. Serían innumerables los ejemplos de este servicio cristiano a la confianza. El incremento de 25.000 voluntarios de Cáritas en los últimos años nos hace efectivamente confiar en que hay respuestas para la crisis. Antes de que concluya el año de la misericordia, no será inútil recordar que es el abrazo incondicional del amor de Dios lo que permite recuperar la confianza, no sólo cuando un hombre parece ya no merecerla por parte de nadie, viéndose excluido, sino cuando es el propio hombre el que se juzga indigno de confianza a sí mismo. Y de esto también tenemos experiencia los hombres cristianos. Como me escuchan a menudo los miembros de nuestra comunidad académica, esa mirada misericordiosa es un bien tan delicado como decisivo para que la universidad pueda cumplir sus fines. Ninguno la podemos garantizar por nosotros mismos, sino que es el fruto más bello de la estima recíproca y de la predilección compartida por el misterio de Cristo presente, reconocido y amado, sobre todo en la novedad que nace del perdón misericordioso y que nos permite volver a empezar tantas veces como haga falta. Al emprender el curso, ya cumplido el primer quinquenio de vida de la universidad, lo primero es dar la bienvenida fraterna a los nuevos profesores y estudiantes, tanto a los que vienen de nuestra provincia eclesiástica como a los que llegan desde otros lugares de España y desde otros continentes. Sois nuestra mayor riqueza. Vaya también una mención agradecida para los profesores, alumnos y personal de administración y servicios que han concluido su estancia entre nosotros, así como una oración y un recuerdo afectuoso para los alumnos, profesores y personal que viven situaciones de enfermedad propia o de familiares cercanos. Encomendamos especialmente al Señor a los que durante este último curso han llegado a la casa del Padre. Por lo que toca la actividad institucional, en las próximas semanas será presentado a la comunidad universitaria el Plan de Desarrollo de la Universidad 2016-2020, elaborado por la Junta de Gobierno. Entre sus líneas programáticas, cabe destacar el proceso de asentamiento institucional, así como el cuidado del incremento y la difusión de la actividad académica, tanto investigadora, mediante las revistas y las colecciones, como docente. Será uno de los mejores cauces para cumplir nuestros fines estatutarios, al servicio de la formación sacerdotal y de la dimensión misionera, tanto en España como en otros continentes. En estos momentos de grave emergencia sobre los refugiados, la universidad se ha adherido a la propuesta del Plan Erasmus Plus, del Espacio Europeo de Educación Superior, y ha dado su disponibilidad para recibir en nuestras aulas a algunos refugiados de los que llegan a nuestro país. A la luz de la actividad que ha recogido la memoria académica, cabe subrayar algunas iniciativas relevantes para este nuevo curso. A petición de la Facultad de Filosofía, la universidad se ha incorporado a COMIUCAP, Conferencia Mundial de Instituciones Universitarias Católicas de Filosofía, y deseamos que sea un factor de impulso internacional de sus actividades. El Instituto de Ciencias Religiosas ha publicado este año los primeros 19 manuales para los alumnos de Ciencias Religiosas. De este modo se facilita que las dos secciones, presencial y a distancia, ofrezcan los mismos contenidos en el plan de estudios. Es un esfuerzo ímprobo que tendrá que alcanzar hasta 60 manuales en 3 años, por el que deseo felicitar a todos los colaboradores implicados. La biblioteca se ha suscrito a bases de datos Atlas Religion Database with Atlas Serials y Religion and Philosophy Collection,
lo que permite acceder a las principales revistas de ámbito teológico a texto completo. El Departamento de Calidad ha seguido poniendo a disposición de los alumnos de la universidad durante el curso las encuestas online para la valoración de asignaturas, con algunos resultados que hemos podido ya leer en el informe. No puedo sino animar a todos a ejercer esta forma de colaboración tan valiosa para evaluar la calidad de la actividad docente. Durante el pasado curso se produjeron los nombramientos de autoridades, cargos y profesores que se han recogido en la memoria. Añado con alegría, como hemos podido ver, que el pasado día 24 de septiembre han sido nombrados los dos nuevos vicerrectores de Asuntos Jurídicos e Institucionales, doctor don Roberto Serres López de Greño, y el de Asuntos Económico-Administrativos y Académicos, doctor don Santiago García Cuña. A todos los nombrados, mi felicitación cordial y mi agradecimiento por su trabajo esencial para la buena marcha de la universidad. Estas iniciativas y todas las que han sido mencionadas están siendo recogidas convenientemente en la redacción del informe de autovaloración de la universidad como paso previo a la visita evaluadora de la Comisión de Expertos de la Agencia de Evaluación de la Calidad de la Santa Sede, AVEPRO, verosímilmente durante el curso que empezamos. No cejamos en nuestro empeño de tener unas instalaciones de biblioteca a la altura de la universidad, y en ello seguimos trabajando, así como en otras mejoras de infraestructuras de orden tecnológico y de gestión que hagan más fáciles las condiciones del trabajo administrativo, de la docencia y de la investigación. Con ello, alumnos, profesores y personal de administración y servicios podrán seguir desempeñando sus respectivas tareas del mejor modo posible. Muchos de estos progresos serían imposibles sin la ayuda de nuestros patrocinadores. Agradezco por ello muy sentidamente la presencia de patronos y miembros de Santander, de Telefónica, de Fundación Ramón Areces, de Fundación Madrid Vivo, de Fundación Talgo, de Indra, así como a todos nuestros benefactores a título personal o familiar, a los que expresamos el reconocimiento por su disponibilidad para seguir favoreciendo el desarrollo de esta iniciativa universitaria. No se cansen, que hay mucho todavía por hacer. Saludo a los rectores, directores y superiores del Seminario Conciliar de Madrid, que nos acoge con la hospitalidad de siempre, Redentoris Mater, de los seminarios de Alcalá de Henares y Getafe, del Arzobispado Castrense y de Palencia, del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, del Seminario San Pelagio y Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Diez de Córdoba, Instituto Lumen Gentium de Granada, Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla, Seminario de San Bartolomé de Cádiz-Ceuta, Instituto Teológico Lucense de Lugo, Seminario del Buen Pastor de Benguela, Seminario Juan Pablo II de Armenia en Colombia, Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en la República Dominicana, del Centro de Estudios del Monasticado de los Trapenses en España y de las 19 extensiones del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a distancia, al abad de la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos, a los superiores y superioras de las numerosas congregaciones religiosas y de otras formas de vida consagrada presentes con un testimonio tan vivo y ejemplar en la universidad. Saludo y agradezco de corazón la presencia de los rectores de las universidades CEU San Pablo, a sus dos rectores eméritos, al rector de la Universidad Francisco de Vitoria, rectora de la Universidad Católica de Ávila, vicerrector de la Pontificia Universidad de Salamanca, vicedecano de la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas, presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila. Expreso de corazón mi gratitud también a los obispos de Getafe, Alcalá de Henares, Auxiliar de Madrid y Auxiliar de Getafe, miembros del Consejo del Patronato que siguen nuestro trabajo tan de cerca, al Nuncio en Irak y Jordania, a los arzobispos de Granada, Castrense, Oviedo, a los obispos de Córdoba, Palencia, Cádiz, Ceuta, El Callao, Auxiliar de Toledo, al ilustrísimo señor secretario general de la Conferencia Episcopal Española que nos han querido acompañar hoy, así como a las autoridades civiles y universitarias con las que queremos mantener el más alto grado de colaboración. En nombre de toda nuestra comunidad académica, quiero dar las gracias a nuestro gran canciller, el arzobispo de Madrid, que con su cercanía y su afecto apoya el trabajo cotidiano de la universidad y su consolidación institucional. Concluyo agradeciendo la lección que vamos a escuchar, inaugural, del prefecto de la Congregación para la Educación Católica, Cardenal Bersaldi. Su presencia entre nosotros es un signo privilegiado
de la atención solícita y cuidadosa con la que la Santa Sede acompaña la actividad institucional de San Dámaso. Gracias.